El sistema educacional cubano es uno de los sectores más afectados por el bloqueo estadounidense a Cuba. El hecho de comprar en mercados lejanos es una de las mayores dificultades, pues implica un aumento de los costos por transportación, por contenedor, pago de estadía en tierra y almacenamiento de los productos. Este año casi 800.000 pesos de diferencia con lo que nos hubiera representado, dólares me estoy refiriendo, de diferencia por haber comprado en mercados cercanos a nosotros. Eso nos ha impedido, por ejemplo, adquirir más de 900 equipos para la enseñanza de las ciencias naturales, que este año solo hemos podido adquirir 110, 120, y hubieran podido adquirir 1.300, 1.730 y pico de los 6.000 que son necesarios para el país. Ante la imposibilidad de utilizar el dólar estadounidense en el comercio exterior cubano, las afectaciones también son de tipo monetario financieras. A ello se une la negativa de algunos bancos extranjeros a realizar pagos a entidades bancarias cubanas. También tenemos afectaciones en los trámites financieros. Hemos tenido incluso dificultades del orden de los 30.000 dólares en algunas transacciones financieras o demoras en los trámites para pagar los servicios prestados por el programa Educa a tu Hijo. A más de 800.000 dólares asciende el monto de afectación del bloqueo a Cuba en el sector de la educación. Hemos tenido que reducir la norma de productos para los niños en la escuela primaria, fundamentalmente, y para los instructores de arte, para poder en cartulina, en plastilina, en el resto de los crayolas, en dibujos. Una política que impide el intercambio científico-pedagógico, la participación en eventos en Estados Unidos y el acceso a la literatura de ese país para la enseñanza del idioma inglés. Indira Román, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.